Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su... ¡Vaya, vaya gallo me he metido! ¡Soy un corazón y tengo gallos! ¡Así es la vida! Al final, bebé, hoy es un día especial que, como siempre, es posible gracias a nuestros patrocinadores que nos traen un día más la magia de Superliga, Dominos KitKat en Europa y Torrevieja. Hoy es un día de Superligar en San Valentín, bebé, y yo por eso te voy a pedir, si quieres, ¡no! Castear conmigo este ¡sí! partido de ¡sí Guasones quiero! Contra Ramos, que creo que tenemos ya preparados ¡sí quiero! Los Pixivans, así que vamos para allá. Directos, que hoy se termina la primera vuelta, ¿eh? Qué rápido pasa la Superliga y qué ganitas tenemos de que siga la acción. Abrimos, como decimos, con este duelo entre Guasones y Rambut, que viene, bebé, en horas bajas. Viene en horas bajas, viene en, parece, caída. Veremos si puede recuperar las sensaciones contra un Guasones que ya ha hecho casi su mejor temporada. Sí. Pero están muy cerca, 100% su mejor vuelta, o sea… 100%. Están muy cerca. En máximo 4 victorias han conseguido los de Manute en Superliga. Fue la temporada de verano del año pasado. Se han estado 2 splits en la máxima competición nacional. Y ya llevan 3. La semana pasada, oye, 1-1. No está mal. Veremos qué tal de momento. Porque no parece que vayan a cambiar mucho la estrategia que han seguido hasta ahora, por lo menos en Pixivans, bebé, donde se solían reservar el pick de support y a veces incluso la jungla. A las últimas opciones, aquí sí que por lo menos han dado la vía a Tiger. Van rápido con los Pixivans. Va a ser la talilla, además, para Sico, parece. Y el casante para Spuder no quiere guardarse nada. Guasones en esta primera rotación, asegurándose las solo líneas, asegurándose un jungla como la vi que les pueda llegar a funcionar. ¿Con qué responderá Rambut? Porque el Maokai para LeBron sería raro, raro, raro. Muy raro, la verdad. La semana pasada jugó la Evelyn, jugó también un Viego, que no está funcionando nada, ¿eh? Aquí en Superliga, un campeón difícil de ejecutar en ocasiones. Y mucho casante también para Spuden, un chaval que se ha hablado mucho de su potencial como carry. Al final ya sabemos que este campeón está hasta las trancas y te sirve para un roto y para un descosido. Van a cerrar con Xin Zhao, que dentro de lo que cabe es bastante meta para LeBron, pero es que sigue estando muy fuerte, ¿eh? Está fuerte, está fuertito. Y para LeBron, además, le pega bastante, ¿no? Eso hace que Maokai pueda ir a la bot lane de forma de support o a la top lane si Ivo encuentra que el matchup contra el casante es bueno. La verdad que no lo he visto demasiado. No debería ser ni bueno ni malo, ¿no? Hace, o sea, mucho tiempo que no vemos a Maokai en la top lane. Está, yo creo, pochillo, ¿no? Está pocho. En support está mejor. Lo quieren bufar, ¿eh? Lo quieren bufar, quieren que se juegue porque algunos de los bufos que habían hecho a la Q y tal decían que era destinado a la top lane, a que vuelva, pero no lo consigue todavía Riot Games. Parece complicado, ¿no? Bufarlo y que no acabe más potente en la jungla o en support, donde ya decimos que es bastante difícil quitárselo de medio. Lo hemos visto bastante en esa posición de apoyo. Por ejemplo, Rux la semana pasada lo jugó en 2 ocasiones, si no me falla la memoria, así que tiene aquí opciones, aunque se queda abierto, por supuesto, a ese counter pick de support, en este caso para Farfetch. No están intentando pinzar mucho más la champion pool de esa calle inferior. Sí que lo está haciendo Rambut, que se quita a AD carries que pueden tener mucha presión, lo que a Rayito le suele molestar. Le suele molestar que tengan presión en línea porque él juega al hiperescalado con cosas como el Ziggs, ese tipo de personajes, que veremos si es lo que quiere seleccionar en el día de hoy, porque el Gnar también se va a quedar fuera. Ni Rumble ni Gnar va a poder jugar Ivo. Eso que pinza la top lane, el Maokai que pasa de un 0,1% de posibilidades a un 0,2% probablemente de que sea top laner, pero debería ser support, yo creo, para el bueno de Seneca, y ver con qué lo quiere acompañar Rayito. Imagino que dejarán el counter pick para la top lane. Sí, ¿no? De hecho, ahí se ven los propios bans de Fearless y compañía, que intuyen que puede responder aquí Ivo con campeones como ese clásico Gnar, que de momento no va a intentar sacar más allá del ban, sino porque se están reservando ese counter pick de la calle superior, a pesar de que a todas luces el casante debería terminar en esa línea. Ivo tiene todavía disponible el Aatrox, tiene todavía disponible la Wembe, así que quedan todavía bastantes opciones. Se asegura el Ezreal, Rayito, AD carry de escalado, una AD carry que en el game va a funcionar y le pega al final a Rayito jugar este tipo de personajes. La respuesta de Sisyphek y Farfetch, que podría ser ese Senna Nautilus que tantas veces hemos visto, aunque también te voy a decir, Fernando, es un poco típica composición que como Talilla se quede por detrás, cuidado no te quedes sin daño. Ya puede ser un poquito complicado en ocasiones. Sí que podría entrar aquí el Nautilus, por lo que dices, sí, ¿no? Claro. De contra Ezreal te puede funcionar. Esto es un combo que sacaron Reckless y Mickey X en la LEC hace ya un par de añitos, cuando no le fue muy bien a G2Is por cosa rara en Europa. Pero al final Senna tiene muchas combinaciones y nos están enseñando unas cuantas. Se ve fantaseaban incluso con ese set que el otro día fue muy polémico en manos del profesor. Pero finalmente ese CC de fijación contra un campeón con Ezreal en forma de Nautilus, que se ha hecho camino en el draft de Guasones. Es al final una pareja que hemos visto bastante en las ligas mayores, que parece que tiene sentido, y el Garen podría ser la respuesta contra el casante, especialidad de la casa de Adam. Sabemos que se ha visto mucho en solo Q como respuesta y podría llegar a tener sentido. Creo que sería el primero de la carrera de Ivo y el primero de la Superliga. Pues sí, vamos a tener Garen en este primer partido de la tarde. Un Garen para Ivo, cerrando una composición que
La verdad que el Garen no pega demasiado, pero da igual, Garen siempre no entra. No pega demasiado por que el resto del core de la composición quiere jugar al front to back, ¿no? Es verdad que Sinzao sí que te sirve un poquito más para un roto y para un descosido, puede jugar a generar espacio, puede generar simplemente también una amenaza a los carries rivales, pero el Garen no tiene forma, ¿no? Sencilla por lo menos de llegar ni a Talilla ni a la Senna, así que tiene pinta de que es un pick un poquito más orientado al uno contra uno en las predicciones. Bebé, yo creo que hoy, te lo he dicho antes en camerino, duermo líder. ¿Tú crees que vas a dormir líder? Champi y yo hemos tenido una premonición guasónica en esta partida, pero sí, nos puede venir bien para recortarte ese puntito y alejarnos de gol, que no nos vendría nada mal en esta posible victoria de las predicciones. Rambo es el claro favorito, yo creo que eso al final nadie lo duda, es el gran favorito de esta Superliga. También te digo que Mellado lleve 14 puntos. Preocupante, ¿no? Cuando supuestamente apuesta al contrario de lo que cree. Preocupante. Es raro. Bueno, llevamos 8 jornadas. Esos son 40 partidos. Pues casi la mitad. Más o menos llevamos un 60% o algo así. Sí. Estaba mirando porque has comentado que podía ser el primer Garen de Aimo en su carrera. Ha jugado ya uno y tiene de hecho un 100% de winrate. Así que Guasones se tiene que encargar de quitarle esa invencibilidad al Demaciano, que se ha visto mejorado, como ya sabéis, en este parche 14.2. Un poquito más de daño en la E, un poquito más de resistencias en la W, para abusar sobre todo un casante cuando tire el órdago y ejecutarle con la R. Me imagino que irá con el Ignite, la vertiente más ofensiva, bebé, así que tiene que sacar mucho rédito del pick individualmente, aunque ya sabemos que Ramut prefiere darle un poquito más de protagonismo a LeBron. Ramut prefiere, como tú dices, darle protagonismo a LeBron. Con el Sinzao puede ser protagonista, con el Sinzao puede jugar el early game como a él le gusta, agresivo, y además va a tener un Maokai al lado que, ¿qué quieres que te diga? Es perfecto para hacer rotaciones con el jungla, ¿no? Es un jungla hecho support, por lo cual va a funcionar nosotros que vamos a entrar en la grieta del invocador para esta primera partida de la última jornada de la primera vuelta, este Guasones contra Rambut, lleno de ilusión. Lleno de ilusión y de amor. Y lleno de amor, efectivamente. Se van a buscar también las caricias, probablemente, estos dos equipos en el día de hoy. Primera partida de esta novena jornada, como dices. Último día de la primera vuelta. Importante seguir sumando, que luego te puedes arrepentir de cara a entrar en playoffs. Bebé, hablamos de la posibilidad de jugar también un poquito más para el Garen. El LeBron le gusta ser protagonista. El otro día, recuerdo, con Noah, por ejemplo, estuvieron todo el rato pico y pala en una partida que acabaron perdiendo con la Evelynn, diveando junto con Rumble, sí, todo el rato el torneo en el rival. Así que quizá tenemos la misma hoja de ruta, ¿no? Porque ya sabemos que Real no suele recibir muchos recursos. Y oye, aprovecho por si la gente no se ha dado cuenta. Tenemos corazoncitos en el plató, pero también tenemos nuevo overlay. Justo ahora lo han tapado, opa, para enseñar las runas. Pero ya por fin tenemos la diferencia de oro. Un overlay chulo, un overlay chulo, un overlay que creo que mola, mola tenerlo. Para este año de Superliga mola tenerlo para poder ver esas diferencias de oro sin tener que pedirle, ¿no?, a Adri hoy, a Odey otros días, oye, pínchamelo, a ver cómo van. Sí, es bastante relevante, ¿no?, para saber dónde está localizado el oro, que sabemos que es importantísimo aquí en League of Legends, zoneando Ivo ya desde nivel 1, no le deja acercarse a la wave. ¿Cómo le está ya tradeando? A pesar de que después ya sabemos con el casante y las Qs no tienes mucho problema, pero la pasiva de Garen te va a permitir, lógicamente, regenerarte con mucha facilidad. Es una cosa de locos lo que te puede llegar a hacer Garen en línea, ¿no? Al final funciona de manera muy sencilla. Tú le vas a zonear, vas a estar todo el rato tradeando, te metes en el arbusto. No hace falta que estés en el arbusto, pero normalmente el Garen se va a meter en el arbusto y a partir de ahí recuperas la vida con la pasiva. Es muy fácil. Sí, es fácil, sencillo. Y para toda la familia, como también votan en el chat, ¿quién creéis que se va a llevar este partido? Ya sabéis, el tag de Guasones o el tag de Rambut en el chat para mostrar vuestra afinidad, vuestro respaldo por uno de los dos equipos. Lo que está mostrando ahora Guasones es un poco de agresividad en esta calle inferior, donde la prioridad corresponde de momento al conjunto de Rambut, pero no terminan de poder casear esta oleada. Farfetch, que ha tirado un gancho un poquito raro. Y mucho primer pick, en las filas de Rambut. Bebé, tienen que demostrar que tienen un poquito más de versatilidad, más allá de ese repertorio heterodoxo, exótico que tiene LeBron en la jungla, sobre todo si quieren mantener el buen arranque que ha tenido aquí en Superliga. Cuidado con Rayito. Cuidado con Rayito, que le van a rutear. No parece que vaya a pasar nada más, aunque la Midlin, chico, está sufriendo contra el Azir de Towers. Le va a dejar bien tocado el Emperador, pero no debería caer todavía la primera sangre. Sin presencia de los junglas es complicado. Sí, es bastante complicado. Además, sabemos que Vi va a querer rushear normalmente el nivel 6 y no tener tanta acción en estos primeros minutos. Sigo aprovechando, como decimos, esa regeneración, esa capacidad para meterse muy profundo en la propia línea, hacer incluso un poquito de proxy farming, sabiendo probablemente cuál ha sido la ruta de la Vi. No lo habíamos comentado, bebé, ahora que me fijaba en el trade de la botlane, va sin ítem de support, en este caso Farfetch, que ha optado por el escudo de Doran. Ha optado por el escudo de Doran para esos primeros tradeos, ¿no? Es lo que se suele buscar.
y a partir de ahí te pillas el ítem de super para poder pegar. Cuidado, cuidado, cuidado con el gancho. Seneca ruteado, todavía tiene el destello, tiene que tirar de curar porque se había metido en un problema. Sisyphus y Farfetch que están metiendo presión y Tiger que puede incluso buscar el dive. Tradean bajo torre los chicos de Guasones que han metido básicamente bajo su propia torreta. Los chicos de Rambot tiene que respetar aquí el Ezreal y en algún momento Farfetch tiene que volver a base para comprarse el ítem, vamos. Esto es un problema que tienen en ocasiones los equipos de tabla abajo, aunque no es que estén tan lejos los de Guasones. Por ejemplo, equipos como Rambot, ¿no? Solo dos victorias de diferencia, pero no terminaban de apretar el gatillo, yo creo en este caso de forma acertada, pero BB desperdician una oportunidad de buscar una play. La Wave no era gigante, es verdad que Rayito no tenía mucho maná, pero es arriesgado. Divear a un Ezreal Mokai, mucha movilidad, Samon está disponibles y Siko ha hecho el amago de moverse, pero finalmente sí. No lo tenían claro, así que le dan un pequeño respiro aquí a Ramos. Sin nivel 6 moverte es un poco más complicado con la tarilla, ¿no? Sigue siendo un mago inmóvil hasta que tienes ese muro de la tejedora y en general tranquilidad en la fase de líneas, 300 de oro para Rambut, en la Bolding sí que va un poquito por delante de la escena, que por cierto, estábamos hablando que debería ser el Nautilus el que se compre el ítem de support. Pero hay una cosa que se ha hecho hoy en Corea, por ejemplo, que es al revés, ¿no? Que siga farmeando el Nautilus, lo ha hecho Beryl con Dev, y que sea la Senna la que haga de support, entre comillas. Yo imagino que depende de comodidad de la de carry y del support. Un KT que le ha quitado la racha, ¿no? A Genji. Por eso. Es que KT es un equipo un poquito como Guasones, ¿no? Capaz de lo mejor y de lo peor. En ocasiones, de plantarle cara, incluso ganarle a equipos de arriba. Pero en ocasiones, guasonearse. Asimismo, LeBron, que se va a hacer ahora estos Kevins, y aparente oposición a BB, porque tiene mucha prioridad Ivo. Esta parte superior del mapa, está Tiger y compañía también en bola inferior, así que esto debería ser completamente gratuito. Falta ver qué respuesta va a tener Guasones en la parte de abajo. Van a hacerse los tres Kevins, los tres primeros de la partida, a LeBron que le gustan bastante y va a querer utilizarlos en su favor. Veremos si puede responder y parece que sí, Tiger lo va a hacer de manera rápida con el primer dragón de la partida. Es un dragón de algo. De océano. Gracias. Mira, justo, lo han pinchado justo. Que viene bastante bien, ¿eh? La fase de línea es un poquito más de sustain, nunca está de más. De hecho, me suena haber visto estadísticas recientes de que es el dragón que más ha matado a nivel global entre las principales regiones. Pero me bueno, lo creo, ha habido mucha al armado, final, BB, lo importante es hacer un crossmap, intentar rascar algo en el mapa más allá de este 2% de vida que te restaura cada 5 segundos, como veis ahora mismo en pantalla, que sobre todo a Spuder contra el Garen, que ya tiene nivel 6, le puede venir bastante bien. Contra el Garen le va a venir bien, seguro, porque ya lo hemos dicho, la pasiva de Garen es como tener un dragón de océano, Fernando. Está viendo poco amor, se nota que es el día del amor, ¿eh? Está viendo poca violencia. Se quieren mucho. Algún que otro abrazo en línea, pero siempre del respeto. Porque ahora que caigo, Guasones y Rambot han coincidido, ¿no? En Superliga Segunda. No. No es que se conozcan de antes, sí que comparten, ¿no? Un pasado, sí. Eso también une mucho, ¿no? Pero no han tenido intercambios previos donde haya podido nacer. Cuidado con el gancho. Farfetch que ha pillado a Rayito. Le quiere pegar una paliza. Se ha hecho el ítem de super en Nautilus. Por lo cual la Senna que va a farmear. Y Rayito que ha perdido más de la mitad de la vida limpiando este guardián de visión. El support turco. Y cuidado con LeBron que puede buscar gankear la Milden. Aunque le han visto hacerse el cangrejo. Por lo cual no debería pasar nada. Sigue sin llegar la violencia. Sigue sin llegar la sangre al río, Fernando. Solo amor y caricias. Y corazones. Y besos. Y abrazos. Y rosas. Hoy tenemos RAM pacifista, ¿no? Como dicen también por el chat. Tenemos un día de estar tranquilos, de abrazarse, de que no haya quizá mucha acción en esta primera partida para que si algún afortunado está currucado con su pareja en el sofá de bebé, ay, claro, no se pierda que no se nada, asuste, ¿no? Que no se asuste. Claro. ¿No? Me han salido muchos TikToks últimamente de gente diciendo aquí viendo el LOL con mi novio, ¿no? De viendo a Mad Lions Koi, de viendo el torneo de Pokémon de tal, no sé, digo, qué suerte tiene la gente. Yo veo todo eso solo, Fernando. Bueno, al final también, cuidado con los eventos. Bebé, la gente, por ejemplo, ahora que va a viajar a Berlín para esta última fase de la LEC, en esos momentos de pasión, de alta emoción, la gente se deja llevar también un poco más, ¿no? Pueden hacer nuevas relaciones. Sí, sí, puede ser. Puede ser que nazcan nuevas relaciones. No sé cuánta gente del chat habrá conocido potencialmente una pareja, a lo mejor en una final de Superliga. Alguno tiene que haber, por estadística, 100% bueno, más de uno. El año pasado en Zaragoza se prometieron unos, una pareja. Es verdad, es verdad. Que de hecho ya deberían estar casados, felicidades. Sí, Vizcaya 90 en el chat, se llama. Porque se ha pasado por el stream alguna vez, me lo ha dicho. Vizcaya 90, no sé si nos suele ver, estará por ahí, pero que se casó ahí en la final de Superliga en Zaragoza. No se casó, claro. No, le pidió matrimonio. Casarse no se casaron allí. Porque afortunadamente todavía, le dijo que sí. A mí todavía nadie me ha hecho disfrazarme de cura para casar a dos personas. ¿Te imaginas alguna vez oficiando una boda en medio de un mocinco? Me molaría bastante, la verdad. ¿Te imaginas? Estamos en postpartido
bueno, yo creo que Mirwin debería piquear otro campeón, tal, y pasamos con Bebe Caster, que tiene una sorpresa para vosotros. Y salgo con una túnica blanca. En verdad no, tendría que ir de traje, ¿no? Porque eso sí, sería un poco... ir en contra, o sea, un poco de blasfemia incluso, yo creo, así que sería mejor ir en traje. Y tú, Juancho, 37, ¿quieres casarte con Margarita, 26? ¿Prometes dedicarle palabras bonitas en el chat? Oh. En las buenas y en las malas. Cuidado, cuidado, espérate, porque esto sí que puede ser amor. Va a llegar ese órdago de mafia que le grita vivo y primera sangre de Dominos que se lleva el Garen. Ahí está, ya tardó un poquito en llegar, pero por fin tenemos esta primera sangre de Dominos, como dices, minuto 9, y era la línea la que estábamos señalando, que podía haber un poquito más de diferencia individual. Está por delante, de hecho, Spuder, en cuanto a minions, pero la potencia en el 1 contra 1, con esa definitiva, con el Ignite al final, paga dividendos, carga con la Q, le silencia, y a pesar de que Spuder le mete bajo la torre, le da completamente igual a Ivo, que con el propio destello puede librarse del último torretazo. Había perdido unos cuantos minions, de hecho, también una placa en esa oleada, pero aún así se pone por delante. Un poquito de ventaja ahora en cuanto a oro para el equipo de Rambut, que puede que pierdas todos segundos que... Parece que no van a poder hacerse los seis, no van a poder tener a los juniors apareciendo para hacer acto de presencia en el puseo de las torres. Aunque LeBron lo quiere pelear, le han quitado uno, tienen que quitarle otro más, porque con cinco, recordemos que siguen apareciendo los bichitos cuando golpeas la torreta. Se resetean, intenta meter el combo chico, pero no lo consigue. Han puseado el carril central a los chicos de Rambut y va a tener que defenderlo Guasones. Veremos si puede aprovechar esta ventana el conjunto valenciano para tirar y destruir a los pobres Kevins. Parece que lo van a hacer, no lo va a pelear Guasones, así que 5-1 en este tipo de objetivos. Tiene pinta porque tenían la ventaja numérica. Fíjate que Nautilus había ya concedido el espacio, se estaba moviendo en la parte de abajo, incluso amagaba ahora con pasar por base, pero Seneca permanecía en esa parte de abajo. Un Seneca además va con el curar, porque Rayito ha optado por el limpiar. Y si te soy sincero, no tengo del todo claro para qué. Es verdad que está esa W de la propia Sena, pero eso no hay mucho CC que se vaya a limpiar. No, es para limpiarse los chakras. Ah, amigo. Para limpiarse de malas vibras en el día de San Valentín. Yo lo entiendo. Comprensible, ¿no? Además, con Ezreal, que tienes tantísima movilidad, ¿no? Es un campeón que se defiende bastante bien a sí mismo. Es un poco raro, sobre todo teniendo en cuenta que el que te va a llegar normalmente es Vi. Es verdad que es que... Está el especial Mago Tactical desarrollado este año, que es tirarse y limpiar a la ulti de Vi. Increíble. Es un especial que ha desarrollado este año, su nuevo truco, que es cuando la Vi te pega el puño para arriba, se tira a limpiar. Todavía no sabemos por qué lo hace, pero... Es el nuevo truco del mago. Bueno, a lo mejor Rayito clásico, lo ha visto y ha dicho, yo también quiero. ¿Sabes? Es un clásico norteamericano, ¿no? Tener muchos recursos y desperdiciarlos. No desperdicia el tiempo en este caso Guasones, que se ha hecho ya el segundo dragón de esta partida. Vamos a tener una grieta de montaña, que ojo, importante, contra una composición de largo rango que puede derivar la partida en una guerra de poke de bebé, porque si te fijas en el fondo, engage tampoco hay por parte de Rambut. Sí que tiene herramientas de disengage, tiene herramientas para cazar a alguien, quizá incluso con las raíces del Mokai, pero poquito más. Así que ese escudo, las resistencias adicionales, pueden marcar una gran diferencia. Cuidado porque van a llegar a raíces. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se ha tirado Flash Rayito! ¡Se ha tirado el Flash Rayito! Imagino que van a intentar cortar en este caso el back. No ha servido. Andarán a acertar ahora sobre la oleada. Bueno, jugadas que en ocasiones no terminan de salir. Bebé Rambut, que empezó muy fuerte la Superliga y parece que ahora está desfalleciendo un poquito. Sí que estará preparado, pero no sé yo si puede parar aquí a Ivo, ¿eh? Cuidado con Ivo. Le va a mirar en el arbusto y se va a encontrar con la sorpresa. Estaba Tarilla esperándole, pero no tiene el daño para poder bajar al Garen. Que es verdad que se ha llevado la primera sangre, es el que más diferencia tiene de oro con respecto a cualquiera en la partida. No, más la Sena que el Ezreal, increíblemente. Pero no sé yo, cuidado, cuidado. ¡Ay, el gancho! Ay. Que no ha impactado el gancho de Farfetch, se le ha quedado, se le ha ido hacia un lado. Vamos a ver, porque están buscando agresividad. O sea, no puedes decir, no hombre, no se están intentando pegar. O sea, hay intentos de pegarse, pero el no es tan cierto. El esfuerzo se valora también, bebé. Esto también pasa mucho con San Valentín, ¿no? Al final, el que no arriesga… No gana. No gana. Hay que intentar. Si te tienes que declarar a alguien, hazlo hoy. Es verdad, a mí es que las últimas veces me ha salido mal, entonces yo ya no lo hago. Tienes un poco de trauma, ¿eh? Sí, ha salido mal, Fernando, no pasa nada. Pero tú eres muy de la filosofía de te caes, te levantas y te levantas, pues espérate a ver si se levanta tu agua, es porque le va a caer todo el combo. ¡Ulti de Sena! Y van a rematar la vida de la Zir. Primera aquí la hora para Guasones. Llega el muro de la tejedora, LeBron que se flasea, Sena y que lo propio. Y tiene que intentar escapar, lo hace Tiger, pero no tiene la ulti para poder alcanzarle. Flash de Tiger que no va a matar. Llega Siko, falla el combo también. Y estamos en la fiesta del Flash. A este invito yo.
¿Qué está pasando últimamente en Europa en general, tanto en la Liga como en Superliga, con los skills fallados? Aquí por lo menos que sí que caía Duagos, porque al final la definitiva de Nautilus es muy difícil de fallar. Falla ahora también Tiger la Q, pero tiene pinta de rayito, puede morir. A rayito, ojalá tuvieses un hechizo de invocador que te permitiese escapar. Va a acabar muriendo. Cuidado con Chico, LeBron que aparece. Tiger muy tocado, le tira la ulti directamente para rematar su vida al búlgaro. Otro combo de Chico que no para de pegar, que no para de intentarlo. Y esto realmente le ha salido bien a Guasones. Van a llegar las raíces por parte de Seneca, que quiere pillar a Chico. Gancho de Farfetch que no impacta. Cuidado con Seneca, que quiere darle la vuelta. Se queda muy tocado. Sí, sí, fe que tira de curar. Le está pegando la torreta. Aparece tu agua. Es que tiene que flashearse para atrás. ¿Pero qué está pasando, Fernando? No entiendo absolutamente nada. Esto es el amor por la Superliga, que les ha vuelto locos. LeBron que va a acabar escapando. Pero bueno, no he entendido absolutamente nada de la jugada. Pero le ha salido bien a Guasones. El amor y la guerra, bebé, vale absolutamente todo. Y la Superliga hay que quererla tal y como es. Una jugada muy larga que empezaba en esa calle central con la muerte del propio Duagos, como decimos, se ha prolongado bastante porque Rayito hacía tiempo, pero no conseguía sobrevivir y llegaba la pareja de Seneca y LeBron para intentar rascar alguna kill. El tema es que, de momento, como decían, le salía bien a Guasones porque además estaban denegando todo en oleada en esa torreta de la calle inferior. Sisyphus sí que permanecía con vida. El problema aquí es que se han quedado de nuevo demasiado tiempo intentando engullir esta oleada y aquí no se han terminado de entender porque Farfetch quiere entrar, el gancho que no es bueno, no consigue meter suficiente daño Chico. Sisyphus que se quedaba un poquito más atrasado y luego tenía que incluso utilizar el destello para quitarse el agro de la torreta. Mientras tanto, en la parte de arriba de la escaramuza, que no terminaban de rascar nada. Lo bueno para Rambut es que después de toda esa jugada, Tuawers se ha podido quedar en esa calle inferior y parece que se van a llevar la primera torreta de la partida. Es espectacular esta jugada. Pasa de todo en un intervalo tan corto de tiempo. Podríamos analizarlo tan al dedillo. Así es la Superliga. No te deja un tiempo para respirar. Si parpadeas, te lo pierdes. La mejor liga del mundo, bebé. Es cierto. En eso estoy totalmente de acuerdo. La mejor liga del mundo con amplia diferencia, además. Con amplia diferencia. Primera torreta de la partida se ha llevado Rambut en el carril inferior. Chico va a limpiar la oleada y vemos ahí el oro total. Y es que Ivo es el que más tiene, ¿no? Sí, sí, increíblemente. Están es ahí casi a la par. Terrible para Rambut que sea Senna la que más oro tiene. La verdad es que sí, porque esa diferencia de engage que decimos puede ser muy, muy relevante. Al final los dos tienen mucho rango, pero si dejas escalar la partida eternamente, Senna siempre va a tener un poquito más. Y normalmente lo que acusa es que si le dejas farmear al support, ella se queda por detrás, pero en esta partida, como decimos, se está liderando. En cuanto ahora sí que puede ser muy importante lo que haga Sisyphus en este encuentro. Un Sisyphus que también se llevó una pequeña rotura de corazón, ¿no? Cuando sí, le contaron sí, la estratagema de Mellado, las predicciones. Yo creo que hoy ha venido con ganas de vengarse. Hombre, el pobre hombre le puso Mellado, eres el GOAT, gracias por confiar en nosotros. Y alguien le explicó la realidad. No lo sabía, ¿no? No, no lo sabía, alguien le explicó la realidad y Sisyphus le juró venganza. Lit Killa le juró venganza a Jaime Mellado. Prometió que no iba a poder recuperarse de esto. Pero veremos, veremos qué hace con el heraldo aquí Guasones, porque lo va a tirar en el carril central. La torre no debería caer, pero la van a dejar muy tocada y tampoco es que haya nadie de Rambut para poder defenderlo. No sé si la van a tirar, la van a dejar, como decíamos, muy, muy tocada. Llega el TP a medio también por parte de Spuder y es que quiere Guasones tirarle, pase lo que pase, la torreta a Rambut. Ivo que pone el pecho, se lleva una paliza, la torre que cae, raíces de Maokai, las tanquean los tanques. Llega la ulti por parte de Zreal que golpea simplemente encima de Farfetch. No va a morir nadie de Guasones, aunque Tiger se mete dentro del arbusto y cuidado porque hay sorpresa, estaba esperando a LeBron. Llega el gancho por parte de Farfetch, el combo que es muy bueno. LeBron que intenta aguantar. Llega también el puñetazo de Tiger. Está dentro de la ulti, por lo cual no pueden pegarle. Va a acabar muriendo la B. Cuidado con Farfetch que podría correr el mismo destino. Justicia de Maciena por parte de Ivo, que no acaba con la vida del Spuder. No va a morir nadie más, solo muere B. Pero esto son malas noticias para Guasones, porque está el dragón vivo. Están llevando un objetivo muy importante, como es esa torreta de medio. Ya tenemos incluso teleportar de Sico a la calle superior para ver si puede rascar una más, aunque no tiene pinta, porque tu Hours le va a seguir con el propio bebé. Pero lo que te decía es muy relevante en esta partida, donde no hay mucho engage, donde hay campeones con mucho rango, abrir esa torreta de la calle central para controlar un poquito más la prioridad de medio y llegar antes a los objetivos, que era también fundamental para el conjunto de Guasones, porque era punto de alma de montaña para ellos. Así que en ese sentido le sale más o menos bien la jugada al equipo de Rambut, que corta esa condición de victoria después de una jugada en la que alguno de sus integrantes ha estado muy cerquita de morir, pero finalmente se ha salvado de la tumba. Aquí bueno W por parte de Sigo, que esquivaba a Rayito, que quitando esta definitiva de Nautilus ha podido pegar con bastante facilidad. No había ninguna amenaza sobre él y aunque ha fallado alguna Q, como esta por ejemplo, yo creo que ha metido una cantidad de daño bastante aceptable. Sí, ha hecho bastante daño, pero es eso, la ulti del Sin Zao es lo que hace, ¿no? Que ser el focus, a no ser que se meta todo el mundo dentro de la ulti, no lo van a matar ni de broma. Y es lo que le ha pasado a Guasones, que le has cazado bien, pero se ha tirado la ulti y el único que le ha acabado pegando es Tiger, que al final ha tenido que exponerse para morir y no acabar con la vida de LeBron. Un LeBron que va 1-0-1, va 100 de oro por detrás, increíblemente, de la B.
Y veremos qué puede hacer con este Sinza, porque no está siendo su early game más proactivo, increíblemente dicho, siendo LeBron. Esto suele ser noticia negativa para Ram. Una partida como muy normal, ¿no? Muy estándar para lo que nos tiene acostumbrado LeBron, pero tu Aguas, cuidado, porque solo está 500 de oro por delante, pero ya sabemos lo que puede hacer un Azir en la partida, que se lo digan así, que el otro día se hizo un 3 contra 1, una jugada un poquito estrambótica, como la que quizá tenemos Seneca en el río, porque Seneca está quizá en problemas. Avance retorcido, le quiere dar la vuelta porque está LeBron, llega a las raíces de Maokai, llega todo el combo porque la ulti es real, hace mucho daño, se lo acaba matando el Azir, va a llegar el gancho de Farfetch, que tiene que flashear porque estaba en un problema. Sisyphus, que tira de peña para que no pueda ocurrir nada más, pero cuidado porque le quiere emboscar. Sico, que utiliza muy bien la W para que no pueda hacer nada, la mejor dicho. Cuidado con el combo, que es muy bueno. Caga en profundidades, puede morir el Azir. Se va a acabar muriendo a manos del Nautilus, pero LeBron, que quiere buscarle, lo va a encontrar, lo va a matar. Y Sico, que no lo va a poder contar, va a llegar Spuder, pero llega bastante tarde para hacer nada con sus compañeros. No tiene más el Fantasmal y mientras tanto Ivo, que está puseando el carril central, golpea la Senna, vuelve a golpear. Farfetch tira el gancho, acaba matando a LeBron. Llega. ¡Ay, qué raro ha sido eso! ¡Pero qué acaba de pasar! ¡Casante está rotísimo! ¡Le ha tirado el órdago! ¡Y ha bugueado al espectador! Doble kill para Sisyphus. 6-5 guasones. La torre del medio, eso sí, se la ha llevado Ivo. Una jugada loca más en esta partida. Al final, que Guasones está arrasando también un poquito a ese territorio de la locura, pero en este caso por fallo del equipo de Rambut, que rascaba primero una kill en esta situación donde Seneca parecía estaba en problemas, pero si te fijas, el colapso llega más rápido por parte de LeBron y junto con la andanada certera consigue matar rápidamente aquí a la B, pero una vez más extienden demasiado la jugada B. Podían irse a medio tranquilamente, podían intentar converger, quizá no rascaba la torreta porque habría intentado defenderla el conjunto de Guasones, pero aquí tardan demasiado tiempo en matar a Sico y le da un poquito de espacio para que lleguen tanto Farfetch como Sisyphus a intentar girar la jugada. Sobre todo el casante de Spuder, que como dices, ha bugueado muy bien esa animación de la Edith Real. Una interacción que ya sabemos que puede ocurrir, pero que siempre sorprende incluso a los mejores jugadores. Y aquí ha condenado a Rayito. Y en la repetición quiero ver, lo del órdago ha sido muy raro. Rayito va a ser Chico el que acabe muriendo. Llega Tiger para ayudarle, pero me parece a mí que está totalmente muerto. No, porque Sisyphus pega bastante. La ulti de Real que no va a golpear. Esa andanada certera que no va a hacer daño. Pero Farfetch, que tiene los días contados, tiene los segundos contados. Aguanta mucho el Nautilus, pero la kill se la va a acabar llevando LeBron. Séptima para Rambut. Y es que estamos todo el rato alternando jugada buena de Guasones, jugada buena de Rambut. No hay punto medio. Comida cada constante, pero parece que de momento Rambut se está poniendo por delante de Bes. Ya es más o menos un caí medio de ventaja, ahora robando el rey, sobre todo la gestión de las líneas laterales. Fíjate que estaba ya puseando Ivo en esa parte superior. Tu Awes, que se ha quedado también en la botlane con estos juniors bajando rápidamente la vida de la torreta. De hecho, la top lane va a caer. No le puede parar, ni mucho menos Spuder. Ivo le ignora totalmente la torre de tier 2 de la top lane que cae, la de la botlane que también. Y Rambut, que de la noche a la mañana se ha puesto 3.000 de oro por delante. Fernando, solo Lethreal va por detrás de Senna. Y no es tampoco, yo creo, una tragedia para el equipo de Rambut, que como decimos, parece que tiene algunos fundamentos más avanzados, ¿no?, respecto al equipo de Guasones en esa gestión de las líneas laterales. Incluso si toman alguna jugada que puede ser un poquito cuestionable, luego consiguen recuperarla un poquito mejor. Cuidado ahora con Farfetch. Está buscando trufas. Farfetch estaba buscando trufas. Raíces de Maokai incluso para acabar con la vida del support turco. No lo va a contar, la kill se la lleva Maokai. Esto es honor entre support, ¿no? Se han encontrado entre ellos guardeando. La kill se la lleva el Maokai. Claro, pero no tiene mucho sentido. Estuviese ahí Farfetch y de hecho ahora se expone a que el equipo rival busque el Nash o el bebé. Lo van a intentar. No sé si tienen suficiente daño, pero se podría girar sin ningún tipo de problema. 10.000 de vida que tiene el objetivo y está Tiger por la zona. Spuder que va a poner el pecho. 7.000. Quiere salir y va a poner el pecho. También Sene que intentan pegar de lejos. 4.000 de vida. Chico que tiene el TP, pero no parece que vaya a llegar. Vamos a ver quién se lo lleva. Estaba cerquita y es que el bufo de energía de Cacaolat se lo acaba llevando Rambut. Chico, no ha podido ni venir. Bueno, tenía teleport, pero no ha querido hacerlo. Al final es bufo energía de Cacaolat para el equipo de Rambut BB. Qué mejor regalo en un día de los enamorados que darle a alguien un Cacaolat fresquito, calentito, como ellos lo quieran desde 1963, dando alegrías a la gente con ese cacao sostenible, granjas de proximidad, con vacas de leche letona. Qué rico. La bebida perfecta para enamorar a alguien, bebé. La bebida perfecta para enamorarte y para enamorar al público. Se dice mucho que se conquista a través del estómago. Sí. Cacaolat, cuidado. Y de las papilas gustativas. ¿Y qué hay más rico que Cacaolat? Absolutamente nada. Las cosas, la verdad, aquí por Fernando lo menos… Fernando Cardenete es lo que está más rico. Aquí tirándome una proposición indecente. Le ha gustado la rosa de antes, no consigue a Arsenic parar a Sico, que ha sido una jugada muy, muy rara. Me recordaba ese dragón tan polémico, ¿no?, de Carmen Gordo, donde buscaba todo el equipo francés llegar al objetivo y Upset se recoleaba. En este caso, no había teleportador por parte de Sico. Tampoco se ha querido quedar puseando para denegar una línea de actuación ahora con este bufo del Nashor, que de momento tiene un power play modesto, pero que podría ser el último clavo en el ataúd de Guasones. Si terminan de sacar un poquito más de ventaja, quizá ya no tienen margen para remontar.
tiene que buscarlo. Tiene que buscar Guasones ahora, como dices tú, esa ventana en la que colarse, porque al escalado increíblemente tiene una escena, suena raro, pero creo que escala mejor Rambut. Depende un poquito de la ejecución al final con este tipo de composiciones. Al final parece que Tiger se ha quedado el blue. Cuidado ahora con Ivo, que podría estar en problemas. Ivo, que puede estar en problemas. Llega el gancho de Farfetch, se intenta aguantar el Gar, encarga de las profundidades, incluso justicia de Maciana, pero Ivo que va a morir. Shutdown que se lleva a Siko, y esta puede ser una noticia positiva. El problema que tiene el bufo de Baron Nashor, que tiene el bufo de energía Cacaolat, y con ese bufo de energía Cacaolat, el emperador de su prima se convierte en el demoledor de su prima. Porque fíjate cómo acaba con la torre de inhibidor de la botlane, la de medio de tier 2 que ya ha caído, y puede incluso llevarse el inhibidor sin que le puedan hacer nada. No hay nadie que le quiera pegar. Tiene el escudo del Banshee, por lo cual no le pueden cecear. Se lanza LeBron y le pega una paliza a Tiger. El inhibidor que va a caer. Y no puede defender los Guasones. Han acabado con la vida de Ivo, pero les ha salido bastante, bastante caro un señuelo ahora. Ese Garen en la jungla rival. Abren la base, se tiran también a por el inhibidor. Y es uno que tiene mucho valor de cara a conseguir quizá incluso el próximo Nashor. La torreta también de medio está muy tocada y Farfetch entra con todo. Espérate con Farfetch porque tiene que intentar entrar. Llega la ulti del Ezreal también. Llega las raíces de Maokai. Está muerto el Nautilus, pero se han llevado de paseo también a Seneca. Es un uno por uno. La torre de Azir que mantiene la presión. LeBron que recibe el combo. Se lanza Spuder. Es bueno el knockback. Cuidado con LeBron. Satan que se acaba llevando el torneo de Guasones. La torre de Azir que está reventando. Tiene que intentar avanzar Guasones, pero lo tiene muy difícil. Se lanza Tiger. Estira mucho el brazo. Puñetazo. Y mira qué combazo para acabar con la vida de Azir. Muro de la tejedora. Ven aquí, Rayito, le dice Chico, no quiero que te escapes. Intenta hacerlo de Ezreal, llega el combo, salta hacia atrás, ha tirado de destello, tiene que encontrarlo Tiger, le buguea la Q, pero no va a acabar con él. Cuidado con Rayito, va a morir. Se lleva la kill Tiger, aparece Ivo, que ha llegado tarde a la fiesta, Fernando. Guasones, que encuentra la jugada que estaba buscando. Chico, que se ha encontrado en este caso a su ex Rayito de Rebel, si no quería saber nada de él, acaba matándolo en esta jugada en la que Guasones se mete de lleno en la partida una vez más. Un toma y daca constante que estamos viendo en esta primera partida de la novena jornada de Superliga. En esta defensa de la base no querían ceder los de Guasones la torreta de la calle central de Farfetch, pero cortaba LeBron el gancho y aún así le salía bien la jugada al conjunto de Manute, gracias en parte a Spuder, que no ha tenido una interacción un poquito rara con esa definitiva del Casante. Aquí una buena W por parte de Siko, impide la escapada por parte de LeBron junto con otra Q3 espectacular de Spuder, que le da el shutdown del lancero de Maciano. Y aquí Tuagos y Rayitos se crecen viendo que están defendidos por esa torreta de Azir, pero no había posibilidad de sobrevivir Bebé porque entraba con todo Tiger. Una vez recuperaba la definitiva y aquí Rayito ya no tenía nada que hacer batiéndose en retirada contra cuatro rivales. Lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado igualmente Guasones para poder remontar esto, porque si se llevan el alma, creo que suben mucho sus probabilidades de ganarlo. Sí. Pero Fernando, me sigue pareciendo difícil, ¿eh? Esto yo creo que ha sido más un tropezón de Rambut que realmente Guasones parándole los pies. Ha sido un momento casante, ¿no? De los que hemos visto ya aproximadamente 400.000 en este último mes. No se cansa la gente de dejar momentazo con este campeón que está, como decimos, hasta las trancas. Encima han anunciado unos cambios para el 14.4, que no los he podido ver enteros, pero tampoco es que tuviesen demasiada buena pinta. La verdad, una vez más Rambut puseando las líneas laterales, tomando también control de esa zona central. Y es que es normal, el mapa todavía les pertenece con ese inhibidor. El problema es si se extiende, como por ejemplo Two Hours en esta calle superior, porque le están buscando con ese muro de la talilla. Le están buscando con el muro de la talilla. No han podido acabar con Two Hours. Tampoco parece que puedan defender el medio. Va a llegar el TP por parte de Siko. Cuidado con Two Hours, que les puede cortar el back. La vi que se queda allí. Pero va a llegar Siko para defender la torre del medio. El inhibidor de la Bolden que sigue caído. Y el dragón sale en 44 segundos. Fernando, tiene que defenderse Guasones con uñas y dientes. Mira, un recurso importante, ese teleportar por parte de Siko, que como decimos antes no ha utilizado, pero le podía servir para intentar denegar un poco el push de esos super shooties en la parte de abajo y llegar a pelear lo que sería el alma de montaña para ellos. Control absoluto de Rambut en esta parte de abajo de la jungla. Fíjate, visión profunda, aunque hay algún guardián por parte del equipo azul que les da algo de información para no meter un fake que podría ser criminal. Pero el dragón que va a aparecer en apenas 15 segundos, bebé, la zona está totalmente dominada por el conjunto valenciano, así que parece complicado que Guasones pueda pelear este objetivo. Aún así lo van a buscar. Ivo, de ojo, hecho, Ivo, que se ha encontrado con una sorpresa en el arbusto. Y es que Tiger está en problemas. Llega la ulti de Ezreal, el combo que es muy bueno. Ivo, que no lo va a matar. Justicia de Maciana. ¡De Mafia! Que grita Garen. Va a acabar muriendo, pero se han llevado dos kills los chicos de Rambut. LeBron que tira de ulti y no puede pegar Sisyphus. ¡Oh! ¡Eh! ¡Pausa! ¿Qué ha pasado? ¡Pausa! ¿Qué ha ocurrido? ¡Fuera de juego! Yo necesito tiramos también del bar un poquito de pausa a nivel mental. Estaba la partida
muy intensa. Parece que ha podido haber algún pequeño percance, pero nos dicen que dura muy poquito la pausa, tal cual que hemos vuelto ya en medio de la pelea. Hemos vuelto en medio de la pelea. ¿Qué, qué ha pasado? Pues va a llegar el órdago del Casante. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¿Qué es Casante? ¿Qué es? Pues va a acabar con la vía de Maokai, pero estaba el emperador preparado para acabar también con la cena. Es un 3x3 y, chico, espérate, que puede acabar muriendo. No lo va a hacer. La pelea que ha sido sangrienta, con pausas, emoción e incluso algo de ilusión, pero el dragón se lo va a llevar Rambo. Tiene pinta, ¿no? Porque solo hay dos integrantes vivos por parte del equipo de Guasones, Siko y Spude. Sí que tiene teleportado el Casante. De hecho, lo está canalizando en esta parte de abajo, pero tiene pinta de que es más para intentar responder a la hora de Super Sutidos que otra cosa, bebé, porque no parece que les dé tiempo. Y por ello nos suena también la repetición de esta jugada, donde Ivo parecía que iba a caer, pero metía la definitiva. Le daba tiempo incluso a irse un poquito hacia atrás, aunque terminaba cayendo. Y Ezreal, es verdad que aquí no pega lo suficiente. Fíjate, de hecho, que al Casante prácticamente no le quita vida, pero Tuaur sí que está pico y pala con esos soldados de macianos en espacios estrechitos haciendo una barbaridad de daño. Locura que Spuder no se haya muerto en esa situación, pero aún así la jugada, como decimos, le sale bien al conjunto de Rambut, porque su dupla de carries se ha mantenido con vida y efectivamente se han llevado el segundo dragón de montaña. Segundo dragón de montaña que se han llevado y tiene todavía que remar Rambut, porque no han conseguido cerrar una partida que hace 5 o 6 minutos uno hubiese dicho que la tenía muy de cara. Ivo, que se encuentra con Tiger, Farfetch, que está acompañando a su jungla, y Spuder, que sigue intentando meter el pechito en el río. Cuidado con LeBron, que le va a meter el lanzazo. Sí, sí, dice que llega, gancho por parte de Farfetch. Han pillado a LeBron, pero no tiene daño para detener al Xin Zhao. Puede darse la vuelta, está pegando a Ivo. Farfetch que tanquea, cargas profundidades. Ha muerto el support. Spuder, que se está llevando una paliza. Senek avanza retorcido, que acaba de pillar a Sisyphus, no era Tiger. Tiger, que está muy tocado, va a tirar la ulti. Le meten las piedras de Siko. Son dos kills. Bien ahora. Buena falange imperial, pero Sisyphus que ha quedado en el mismo sitio. Cuida con Spuder. No lo va a matar, no. No lo va a matar, no. Shutdown que se lleva a Zir. Y esta partida que parece estar vista para sentencia. Siko, que tira el muro a la tejedora, tiene que intentar defender una base que parece imposible, porque hasta dentro de 30 segundos no sale un compañero que pueda salvar la línea, que pueda salvar la partida. Cae el inhibidor de medio. Va a caer, no va a caer nada más, porque Rambut se va a largar. Guasones, que tiene una vida más, Fernando. Las fights que están siendo una auténtica locura. Absolutamente locas, efectivamente, pero no consiguen terminar. De hecho, no creo que se vayan a atrever a buscar este Nashor, porque los tipos de reaparición no son demasiado elevados de momento. Fíjate que Tiger ya va a reaparecer, así que van a pasar simplemente por base. Van a seguir peleando un día más los de Guasones, que lo tienen bastante complicado. La diferencia de oro empieza ya a notarse bastante. Y fíjate en esta pelea donde Spuder, por un momento, he temido que pudiese matar a la Zir de Tuaur. Se iniciaba, de hecho, el propio Farfetch, pero esa definitiva de Xin Zhao, que está pagando dividendos una y otra vez en las teamfights, mientras el Azir está pegando todo el rato. Sisyphus hacía lo propio en esta parte inferior de la jugada, pero no tiene daño suficiente para parar a los de la vanguardia del equipo de Rambut, y sobre todo esa definitiva ha sido espectacular por parte de Tuaur, que está dominando estas contiendas grupales. Casante necesita 100% el buffo, ¿eh? Necesita 100% el buffo, porque no ha podido matar a todo el mundo. ¿Qué está pasando en el directo? ¡Ivo! ¿Pero qué hace Ivo? ¡Se acaba de morir! ¡Se acaba de morir Ivo! ¡Se lo lleva a Tiger! No me lo puedo creer. Va a intentar largarse tu agua. Llega el puño de Tiger. ¡Cuidado con la liada! Siko pega desde el otro lado. Está tanqueando LeBron. Ha muerto Tiger. ¡Puede morir también Siko! ¡Va a morir también Siko! ¡Son dos kills para Rambut! ¡Shutdown que se vuelve a llevar a Zir! La oleada de medio que se va a pusear. Tiene que volver Guasones a defenderla. 2-1. El Barón Nashor no se lo hace absolutamente nadie. No podemos tomar respiro ni un momento, bebé. Salimos de las repeticiones, se están pegando de nuevo. Ahora sí que van a buscar el Nashor. Spuder, que lo va a intentar defender, pero no está Tiger, no está vivo el jungla del conjunto Pamplonica, así que parece bastante complicado. Va a ser otro Nashor para el equipo de Rambut, que con este quizá sí que pueden terminar la partida. 1:50 para que reaparezca el que sería punto de alma para Rambut de montaña. En este caso, alma directamente para el conjunto de Guasones, pero son ya 5.000 de oro de diferencia. Y por mucho que Siko pueda pegar a través del muro, por mucho que peguen esas piedras, el bebé Rayito ya también se está activando, le saca un nivel, de hecho, a una Senna que al principio tenía mucha ventaja, se está reflejando en estas teamfights. Vamos a ver cómo han empezado, porque no lo hemos visto bien con la repetición. Qué buena W por parte de Siko. Ha sido muy buena W de Siko. Ha sido muy buena W de Siko, acabando con la vida de un Ivo que estaba cogiendo trufas. Y aquí Tiger ha pensado que podía hacer más cosas de las que podía, yo creo. La clásica de Vi, ¿no? De meter la definitiva y que con la movilidad del campeón rival acabes donde no te conviene demasiado. Rayito ha estado muy cerca, ¿eh? De caer, quizá la teamfight cambiaba si moría el Ezreal, que ya tiene esos tres objetos y medio, más o menos como la Senna. De hecho, prácticamente igual, bebé. A ver qué pueden hacer ahora con este buffo del Nashor, porque el inhibidor de la calle central está caído. Quedan 2 minutos para que reaparezca. El de abajo está abierto y podría ir a Ivo, pero de momento concentra los esfuerzos en el asedio de la calle superior. Están intentando limpiar las oleadas como puede los de Guasones. Ivo, que se va hacia la bot lane.
y le van a ver con ese guardián de visión total, por lo cual tienen la información de lo que quiere hacer. El dragón sale en 42 segundos y es increíble que a minuto 33 todavía no tengamos el alma. Es verdad que está muy cerca Guasones, pero es que si se lo hace Rambut, todavía habría otros 5 minutos sin alma. Efectivamente, puede que tengamos aquí unos cuantos dragones elementales más, pero no creo que a la partida le quede tantísimo bebé. No se ha atrevido el equipo de Guasones a buscar ese inhibidor en la parte de abajo. Han preferido resetear, han preferido controlar ahora esta zona en la que están entrando en bloque. Una piña absoluta para meter visión profunda ahora en la parte de abajo del mapa y controlar la aparición de ese dragón con tu agos incluido, puseando ya en la parte de abajo acceso al río por las dos líneas, bebé, así que parece imposible que Guasones lo pueda contestar. El dragón que ha salido en el minuto 33 y se lo va a acabar llevando sin Zao. Obviamente Guasones con el inhibidor de medio caído y sabiendo que en la Bolding en cualquier momento te lo pueden tirar fácil con ese bufo de Nashor, pues no puede ir a pelearlo. Tiene que Guasones hacer un milagro. Fernando, el milagro es complicado, pero me estoy creyendo por alguna razón. O sea, van 5.000 por detrás, pero da la sensación que puede pasar. Y luego también con los Samurais, que lo va a recuperar Tuawes también Rayito, y se ha comprado el brazalete de la buscadora. Ese Zonia puede marcar la diferencia en la que tiene pinta de ser la última tinfete de la partida. Bebé. Parece que va a ser la última. Los minions, los super minions que pusean. Tiger que se lanza de nuevo, se ha ido muy lejos, ha pillado a Zir, el combo que es bueno, se hace de oro. Llega el combo por parte de Sico, ulti de LeBron para intentar aguantar. Falange Imperial, pero no lo ha conseguido matar. ¡Qué bien, Tiger! Van a acabar con dos chicos de Guasones de Rambut, perdón. Cuidado con Ivo por la espalda. Intenta acabar con Sifribek. La ulti de Garen no mata a nadie. La ulti de Garen no mata a nadie. Es un ace prácticamente porque Rayito ha sobrevivido. Pero Guasones sabe por dónde se encuentra. Se depean a la top lane. Quieren acabar Spuder y Chico. ¿Pueden acabar, Fernando? ¿O esto se va a alargar más? Lo van a intentar porque tienen el demoler del casante. Puede llegar también el resto del equipo. Pero está Rayito con vida con este bufo en la zona. Así que parece un poco complicado. Nivel 17 este real que podría hacer la heroica bebé. A ver si consigue aguantar un poco más. Porque en medio Tiger está pasando completamente esta tier 2. Quieren ir a por todas los de Guasones. Y de hecho, Mula la tejedora para buscar a Rayito. Van a intentar buscar algo el Rayito. Por lo menos tirar esta torreta 100%. Pero creo que no pueden acabar la partida. Porque salen 20 segundos el Azir. Salen 23 el Garen. Van a intentar hacerlo. Todavía tienen minions. El inhibidor de la torreta se lo van a llevar. Seneca que aparece, está puseando en la midlane también Sisyphek. Tiene poquita vida la Senna, que como le caiga un combo puede acabar muriendo. La torre de tier 2 de la midlane que se la podría llevar también Guasones, pero la partida no. La partida no va a terminar, Fernando. Minuto 34 y todavía no tenemos un ganador. Va a llegar el TP a la parte de atrás, ¿eh? Va a llegar el TP a la espalda. Tu Awes que quiere llegar. No se va a encontrar con nadie. Se tiene que largar Guasones, que en la botlane tiene un problema porque parece que Tu Awes va a ir a pusear. Va directo a esa zona, estaba buscando quizá el flanqueo, pero no se ha terminado de atrever. Al final, en estos minutos de la partida, Bella no tiene tanto CD ese hechizo invocador global, pero igualmente se puede notar quizá de cara a la pelea del Naso. Y aquí lo vamos a ver repetido, esa acción en la parte de abajo donde se quedaba un poquito tocado Tuawes. Se entraba de nuevo con un viaje muy largo. Tiger con la definitiva de Villa. Aquí parecía con el Tony va a ser suficiente, pero Ivo no está, con lo cual es un 4 para 5 a efectos prácticos, un 3 contra 5 incluso si contamos el Stasis del Emperador de Surima, que terminaba cayendo y no conseguía rematar ni siquiera Sisyphek, el bueno del top laner polaco en este caso. Así que teamfight muy favorable para el conjunto de Guasones, que está obrando el milagro. Está obrando el milagro. Todavía le queda remontar 1000 de oro para poder estar empatados, pero es que ahora ya el oro da completamente igual cuando tienes a la Senna full items, la tienes full will. La que más pueda hacer daño de tu equipo va a pegar una barbaridad. Y también la Talilla tiene esa build completa. Están puseando en la top lane y está Tuawes esperando a ver si puede hacer la cazada. Nivel 17 para Sisyphek, nivel 18 para Rayito. Ivo totalmente solo puseando la top lane. Y ya se nota la tensión, Fernando. Ya todo el mundo pusea una wave y se va. No quieren tener ningún problema. Al final, ahora mismo, un paso en falso, bebé, te puede costar una partida que llevas remando 36 minutos y que puede ser muy importante para ambos equipos. Ya decimos, para Guasones sería igualar la mayor cantidad de victorias que han conseguido Superliga, y para Rambut romper esa racha de 0-2 en la que se metieron la semana pasada y que dista mucho del nivel que había mostrado en etapas anteriores de esta primera vuelta que termina en el día de hoy. De momento, Rayito y compañía que se meten en esta parte superior de la jungla sí que siguen dominando en cuanto a las oleadas, pero ha reaparecido ya el inhibidor en la calle central también, bebé, así que Guasones está mucho más cómodo que antes. Mucho más cómodo, y en 44 segundos sale el que puede ser el último Barón Nashor de esta partida, Fernando. Este bufo yo creo que sí va a ser definitivo porque Guasones tiene abierta la top lane y Rambut tiene abierta toda la base de Guasones. O sea, no, básicamente, como pillen el Nashor, te terminan. Sí. Y ahora sí que puede ser importante, como decimos, lo de los Summoners. Sivo, que ha gastado, me parece, el destello intentando mandar antes a Sisyphek, que tampoco lo va a tener disponible en esta pelea. Sico quizá sí que le llega más o menos según cuánto tarden en buscar el Nashor, pero parece que Rambut está ya preparado en la zona con Ivo entrando por la calle central. Y cuidado con Tiger, que se podía volver a Spuder, LeBron.
LeBron, que con bazo la caída de LeBron, le están pegando desde fuera, llega las raíces de Senega, todavía no muere LeBron, que aguanta bastante, puñetazo de Tiger, han pillado a Lazir, esto puede ser bueno para Gosones, se activa el Sterak, pero vivo, no va a rematar a nadie, doble kill para Sico, Papi de las que les persigue, Rayito que intenta escapar, le cae el combo entero por parte de la Talilla, Senega que está encerrado, Rayito que corre, pero viene detrás al Casante, que corre una barbaridad, no le va a alcanzar, han sobrevivido tres de Rambot, que todavía quieren remar la partida, Fernando, sale el varón Nashor, debería ser para Guasones y debería ser para acabar. O para terminar o para llevarse el alma, con lo cual muchas mejoras que se va a llevar el conjunto de Guasones, que se han encontrado petróleo en estas últimas teamfights y no ha daño suficiente por parte de Rammut para ganar la pelea de los tanques. Aguanta mucho más Tiger amenazando a Towers que lo que puede llegar a hacer Iwan, incluso el propio LeBron, que ha sido completamente cazado en esta jugada. Le han buscado en un momento. Le han buscado, no ha podido hacer nada. Además, te voy a decir una cosa, es que el Sinzato todavía no tiene ni el tercer ítem. Está teniendo una partida LeBron muy impropia para él. Ahora lo veremos cuando salgamos de la repetición. 16. 16 frente también 16 por parte de Tiger, pero aquí en principio la posición la tiene el conjunto de Rambut. Entra demasiado pronto, no está todavía Aibo por la zona, tampoco están coordinadas esas raíces del Mokai, la guerra de la naturaleza, y no hay suficiente follow-up. No es la típica pelea que quiere buscar el conjunto de Rambut con el Ezreal pegando desde lejos, ticando todo el rato habilidades, y lo que se han metido demasiado en la reflexión, lo han pagado muy, pero que muy caro. Lo están pagando muy caro en general, que está viendo ciertas descoordinaciones que les está costando muy caro. El alma de montaña se lo acaba llevando Guasones. Ya sí que sí debería ser definitivo, Cardenete. Tiene pinta de Guasoneada. Tiene pinta de que vais a acertar la predicción. Champi, tú y los que habéis tenido la corazonada en este último día de la primera vuelta de Superliga. Van a buscar ahora la torre de la Tier 2 los de Guasones. Ya quedan muy poquitas estructuras vivas en esta grieta. El invocador bebé puede que con este Nashor termine la partida. Quieren intentarlo, o eso parece al menos. Tienen super minions en la top lane que están llegando a la base, por lo cual Rambut se tiene que separar y a partir de aquí Guasones que tiene que presionar. Le queda todavía 1 minuto 47 de bufo de Barón Nashor. No va a terminar con esto, Fernando. Lo estoy viendo, no va a terminar. ¿Nos vamos a 50 minutos? No creo, 45. No creo. Están terminando ya las builds también, los AD Carries. Le queda un objeto completo a Rayito medio más o menos. A Sisyphe, que aquí puede tirar la torreta fácilmente gracias a ese muro por parte de Sico. Muro de la tejedora para tirar la torreta de inhibidor de la Boldin. Va a llegar el gancho de Farfetch, pero Ivo, que estaba un poquito dormido, puede acabar muriendo. ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! El Garen que muere. Llegaba también esa sombra del amanecer por parte de Farfetch, pero la kill. De Farfetch, no, de Sisyphe. Pero la kill se la acaba llevando, chicos. Quieren terminar, ¿eh? Quieren intentar los Guasones. Van a buscar el combo. Se lanza LeBron. ¡Qué bien, Spuder! Le mete el órdago y le meten problemas. Ha muerto también el Maokai. Se hace de Lotto Hours, pero es deleteado. Intenta meterse la fuente Rayito, pero esto va a ser GG y victoria para Guasones, que termina la primera vuelta con un 4-5. La máxima cantidad de victorias que ha conseguido Guasones a lo largo de toda una temporada la han firmado en solo la primera vuelta. Va a ser difícil elegir quizá al MVP de este partido tan largo. Lo podéis hacer en @lvpslol, como siempre en Twitter. Y Rambut, que se hunde con tres derrotas consecutivas. Una racha que imagino que nuestros compañeros en la mesa de análisis nos contarán un poquito mejor. Efectivamente, Fernando, efectivamente, bebé guasoneada de manual la que acabamos de vivir, y cierra Rambut Champi dejando muy malas sensaciones, sobre todo teniendo en cuenta lo bien que había comenzado el equipo la temporada. Dos derrotas seguidas, si no me equivoco, para cerrar la primera vuelta, una contra Giantex, que es verdad que venía en muy buen estado de forma, y Guasones, aunque estuviera despertando, yo creo que no debería haber sido rival para el equipo de Rambut. Pero yo hoy me he levantado con olor a guasoneada, la verdad. He dicho, hoy huele a guasón. Y la verdad es que, bueno, he acertado a la predicción. Igual que tienes algo que decir. Como persona que ha fallado. No sé, llevo sentado en este sofá más de 15 minutos porque parecía que la partida iba a terminar. Champi celebraba como un loco cada vez que Guasones quitaba un guard. Así que, bueno, muy confiado no se le veía. Pero bueno, calvografía. Has acertado, Champi, enhorabuena. Claro, no sé cuánto van a seguir queriendo ganar los de Guasones teniendo en cuenta que si llegan a playoffs se rapan. Ya. Es que a lo mejor claro. Dices, uy, no me apetece seguir ganando, ¿no? Es que además Guasones empezó más o menos mal, y me acuerdo que hablábamos con Manute y con algunos de los jugadores de Guasones de, oye, pinta la cosa fea, Guasones es un equipo, es verdad, del que no se espera demasiado, pero con jugadores como Sico tal vez se esperaba que pudieran sacar algo más, o Spuder, que también era uno de los jugadores que debería llamar la atención, y oye, es que la Bondin ha empezado a carburar. Sí. Tiger también parece que se ha adaptado muy bien al equipo, y los veo, a ver, en playoffs lo veo difícil,
pero peleando por estar ahí. Yo sinceramente creo que están dejando bastantes buenas sensaciones, sobre todo teniendo en cuenta que Ramut era un equipo que había empezado con 5 victorias consecutivas, que han pinchado, sí, pero que era uno de los que se planteaban más potentes, incluso podíamos llegar a hablar de el tercero en discordia, cosa que ya se ha diluido una barbaridad. Cierra Ramut en positivo, pero dejando unas sensaciones extrañas, y Guasones World, por ejemplo, sí que es verdad que cierran 4-5, cierran en negativo, uh-huh, pero como que están yendo a más poco, sí, a poco. Y eso es lo bueno, ¿no? Ir de menos a más. Lo más importante, yo creo, que es llegar en tu mejor momento justo al principio de los playoffs, a ese momento. Tienen que mejorar quizá el registro. No creo que les sirva a lo mejor con 4 victorias más al final de la segunda vuelta, porque el corte suele estar en 9, por ahí más o menos. Entonces tienen que hacer una segunda vuelta igual, mejor, mínimo, o un poquito mejor. Sí. Pero bueno, yo qué sé, quién sabe, ¿no? Si lo pueden lograr, yo creo que sí. Bueno, si alguien puede saberlo, a lo mejor es Zaiger, que lo tenemos aquí con nosotros para la entrevista del postpartido. Zaiger, bienvenido, enhorabuena por la victoria. ¿Cómo están las sensaciones ahora mismo dentro del equipo? Porque justo lo estábamos comentando, que parece que vais a mejor y que la segunda vuelta pinta muy prometedora. A ver, creo que le estamos plantando cara a todo el equipo de la liga, menos a Heretics y COI, creo que son los equipos que están por encima del resto, sobre todo Heretics. Uh-huh. Pero creo que con el resto podemos plantarle cara a cualquiera si fixamos un par de cosas en el equipo. Creo que nos podemos meter en playoff perfectamente. Yo te quiero preguntar, Zaiger, un poco por la partida en sí, porque bueno, ha sido bastante loca. De hecho, había un momento que parecía que la tenía Ramut prácticamente cerrada. ¿Cómo ha sido desde dentro, más o menos? Porque sí que es verdad que las últimas teamfights habéis ganado varias. Incluso hemos llegado a ver un intento casi de acabar, donde ibas tú con la B también a apoyar el push de top, que ha terminado siendo inhibidor y volver hacia atrás. ¿Teníais ciencia cierta de que outscaleabais y que realmente una vez ya habéis salvado esa presión de Ramut, estabais más o menos bien aunque no ferraseis? ¿O el ver que no ferrabais presionando por top os daba esa incertidumbre de decir, bueno, aún no hemos ganado y todavía la podemos perder? No, a ver, el momento en el que hemos salvado la partida sabíamos que se podía ganar. No creo que no outscalara ni nada. Creo que es bastante even. Sí. Lo que sí ha marcado la diferencia ha sido que nosotros hemos sido capaces de adaptarnos en la teamfight. Al principio hemos perdido todas las teamfights porque queríamos matar al Chien Zhao, pero yo no me podía tirar porque si no me mataban a mí y él sobrevivía. Entonces, bueno, nos hemos adaptado mejor que ellos y al final se ha notado la teamfight. Le hemos playado en teamfight y ha sido todo eso. Oye, Zaiger, yo te quería preguntar, porque para mí, ¿no?, desde que te conocimos cuando llegaste ahí al equipo de UCAM y demás, yo creo que siempre has sido un jungla bastante infravalorado en la Superliga. Para mucha gente veo en el chat que también, ¿no?, tiene esa sensación y que te empieza a apoyar cada vez más y tal. No sé, ¿cómo percibes tú esto? No sé si crees que sí, que la gente te debería valorar un poquito más. ¿Y cómo te valoras tú con respecto a los otros junglas de la liga? A ver, infravalorado, a ver, es un poquito subjetivo eso. Yo creo que me podían haber dado más oportunidades, pero al fin y al cabo, si los equipos no me quieren es por algo, no sé por qué, supongo que por el tema de comunicación, pero bueno, yo sé que soy bueno, sé que soy mejor que la mayoría de junglas de la liga y por muchos que no han querido, hay equipos que no me han querido y sé que soy mejor que los junglas que tienen. O sea que por eso no me preocupo, ya sé que tendré mejores equipos en el futuro. Y nada, o sea, si me quieren infravalorar, que lo hagan. A ver, sí que es verdad, Tiger, ¿no?, que tuviste la oportunidad de manera un poco abrupta por los problemas que tuvo ese UCAM, pero es verdad que luego te desarrollaste en segunda, o sea, era un paso por el que no habías pasado antes de debutar en Superliga, pero vienes de una temporada entera en segunda, y ahora sí que has tenido la oportunidad en Guasones, que por lo menos es un equipo que ha decidido confiar en ti. Veo que tú la confianza la tienes, pero más o menos de cara al proyecto, de cara al equipo también en ese aspecto, quiero decir, ¿qué sientes que puedes conseguir con Guasones? No solo individualmente demostrar a otros equipos, sino ¿cuál crees que es tu propia meta también dentro del equipo? A ver, teniendo en cuenta el roster que tenemos y todo el contexto de Guasones, sabemos que no somos para nada los favoritos en esta liga, así que ya llegar a playoffs sería un logro y ya a partir de ahí lo que venga pues sería como un regalo. O sea que... hay que hacer lo máximo que podamos porque sabemos lo que podemos dar y nada, o sea, tenemos mucho que ganar y poco que perder, así que... Ok. Bueno, recuerda que si llegáis a playoffs, al parecer os rapáis. No sé esto al final si es un poco... A lo mejor si es un poco no quiero llegar a playoffs, ¿eh? Bueno, a lo mejor no queremos llegar a playoffs. A lo mejor de repente no queremos llegar a playoffs. Bueno, Tiger, gracias por venir aquí a la entrevista al postpartido. Enhorabuena por la victoria y suerte en los próximos partidos.
Gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Que tengamos desde aquí. A lo mejor... No quieren llegar a play. Es que a lo mejor el último día dicen, uy, me cachis en la mar. Yo uy, creo... El qué pelo, flipeadita el de Nacho. Crece. El pelo crece, sí. ¿Tú te raparías, Wolf? Yo me raparía. Yo creo que sí, llegar a playoffs es una alegría. O puedes hacer como Skane, llegas a playoffs y... Uy, y se bueno, te olvida, claro, ¿no? Y se, ¿no? Y se te olvida. Ya me raparé. Bueno, espero que no pase. Nosotros que de momento lo que vamos a hacer es ver la mejor jugada de este partido. Y es que, a ver, jugadas hemos tenido joder, bastantes, joder, la verdad. La defensa de bot, ¿eh? Tiger hablaba precisamente de eso, cómo se han adaptado a los fights, de que era el principio ultiaba el chinfao y moría antes que el Sinfa, pues aquí sí. Ha ulteado a la Zir y ha aguantado un montón de tiempo con vida. O sea, me ha parecido tremendo con la Falange Imperial, con el Real pegándole. Uh-huh. Ha aguantado con vida, de repente a la Zir lo han reventado, y eso sí. Que tiraba el Fornias y la ulti. Y bueno, es que esta fight ha sido luego doble TP y ese push por top, que es donde yo decía, no sé si teníais esa ansiedad por acabar de casi nos cierran ellos, si yeah. No acabamos nosotros ahora en este push, nos acaban ganando, o si han dicho, vale, ya hemos pasado lo peor, a partir de aquí obscaleamos con la Senna, estaban más o menos tranquilos. Él ha dicho que, bueno, que lo veía Iben, que él creía que no le obscaleaban, pero me ha dado la sensación de que tampoco tenían claro ellos que obscaleaban, o sea que, bueno, simplemente se han adaptado mejor en las teamfights, ¿no? Comentaba Taiga. Han asumido los riesgos justos, yo creo, ¿no? Sí. En esa situación. Vamos a ver vosotros quién habéis asumido que ha sido el MVP de esta partida. Recordad que lo podéis votar después de cada mapa en nuestras redes sociales. Y se ha ido directamente al carril central, se ha llevado Chico en esa performance de Azir Wall, que ya es un campeón que hemos visto jugar un montón de veces. Ay, perdón, en la Thalía también un campeón que le hemos visto jugar un montón de veces. Y es que sabemos que Chico en este tipo de personajes, en este tipo de magos, es garantía de calidad. Sí, lo ha hecho muy bien, ¿no? El portugués cazando mucha gente, como veíamos ahí en la repetición. Ha habido un montón de jugados donde con el ancla de Nautilus y con la Thalía han cazado al Garen, al Azir, como en esa jugada que veíamos también repetida. Y eso yo creo que es algo que no te puedes permitir. En este minuto de la partida, da igual que te enfrentes a Guasones o a G2, que... Te van a ganar. Es que es un draft al puro estilo Maldeoskoy, no me ha dado esa sensación, con la Thalía para contar a la Zir y ha funcionado muy bien. Ha funcionado bastante bien. Bueno, al final nosotros lo que queremos cazar es a vosotros porque os amamos mucho en este día de San Valentín y por eso os colmamos de regalos. Recordad que siempre dejar el sub en este canal es, bueno, participar en un montón de sorteos. Sí. Ahí está. ¿Qué sorteamos hoy? Mañana. Ah, mañana. Mañana sorteamos RPs. RPs, ya podría haberse estirado Edu. Eduardo. Ha dicho San Valentín, soltamos una cena para dos. Ya, habría estado bastante bien, ¿no? Claro. Habría estado bastante bien. Bueno, oye, para otro día, ¿no? Lo dejamos. El año que viene lo apuntamos. Claro. San Valentín, sorteamos. Pero una cena para romántica, dos personas, romántica. Le puedes regalar una skin. Pareja, una skin. Una skin de San Valentín, claro. Una skin bonita para ir a juego, para jugar siempre. Oye, poca broma, las skins de San Valentín están guapas, ¿eh? Siempre que... Siempre están muy guapas. Oye, ¿cómo sabe Rayo? No sé si os habéis dado cuenta de que están Sam y Frodo en el plató. ¿Ah, sí? Sí. Yo no me había dado cuenta. Lo he visto. ¿Dónde están? Están búscalo. Aquí, Chapi. Ahí están ahí. ¿Cómo es? Por ahí. Ahí arriba. ¿Llegarán? Bueno, Valentines, pero ya veremos si llegan. Nosotros, de momento, vamos a intentar llegar al siguiente mapa. Nos vamos a una pausa muy breve y enseguida volvemos. Chao, chao.